Qué bueno que están con nosotros, segunda nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddy Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, Edmundo, muy bien. Un saludo planetario para todos los dominicanos y todos los seres humanos. Sabes que a nivel planetario somos un solo pueblo, un solo hombre, una sola mujer. Si nosotros nos lleváramos de eso, vivir mancomunado, sin tanta ambición, el planeta va para todo el mundo. Tú sabes, Edmundo, que los vagos, lamentablemente, los vagos, ellos quieren tener mujer, pero no trabajar. Entonces, que lo mantengan. Sí, como las mujeres no le hacen caso. Viven siempre hablando mal de la mujer. Yo pasé en estos días, lo vi hablando ahí. Dije, mira, las mujeres son... Por el PBD, pasate. Sí. Y dice que ellos, dije, mira, las mujeres son una vaina. En estos días murieron 100 mujeres. Cuando llegaron allá, Lucifer le dijo, póngase para este lado las mujeres que le hacían la vida imposible a los hombres en la tierra. Y dije, nada más pasar 99. Y dijo, que pase la sorda también. Y solamente sí, así. Esa no pasó porque no oyó. Los vagos no son fáciles. Hasta la mujer la discrimina. Y siguen llegando las vacunas a República Dominicana. La vicepresidenta de la República, Rael Peña, coordinadora del Gabinete de Salud, Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores, y Zhang Rong, embajador de China en República Dominicana, recibieron esta noche a las 768,000 dosis de Sinovac contra el COVID-19 para seguir con el Plan Nacional de Vacunación. Nuestro compañero Moisés González está en directo desde el Aeropuerto Internacional de las Américas. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Hace unos minutos aterrizó en República Dominicana el vuelo procedente desde China con 768,000 vacunas para continuar el proceso de vacunación en la República Dominicana. La aeronave tocó suelo dominicano a las 7:40 de la noche y de inmediato se iniciaron los preparativos para el desembarque de las 768,000 vacunas compradas al gigante asiático por el gobierno dominicano. Al Aeropuerto Internacional de las Américas acudieron la vicepresidenta Raquel Peña, el canciller Roberto Álvarez y el embajador de China en el país, así como otros funcionarios. El viernes llegaron a República Dominicana 30,000 dosis de vacunas donadas por la India y el pasado lunes otras 20,000 Covishield que produce AstraZeneca en la India. La vicepresidenta de la República destacó la colaboración de la República Popular de China al proceso de vacunación de República Dominicana. Las vacunas serán trasladadas al Programa Nacional de Inmunización para a partir del día de mañana continuar a aplicarse a los dominicanos. Es todo lo que tengo hasta el momento. Retorno contigo a los estudios. Gracias a nuestro compañero Moisés González. Bueno, Eddie, importante que hayan llegado las vacunas. Y muchas que llegaron. Llegaron muchas. La solidaridad de China. Nosotros se la compramos. Nos regalaron 30,000. Pero nosotros también le compramos a Pfizer y a AstraZeneca. Y sin embargo, la vacuna no ha llegado. Le pagamos muy por adelantado y no ha llegado. Sin embargo, China, de manera solidaria, pues nos está apoyando con esto. Fíjate que todo es un negocio y que todos los países, los estados, protegen sus intereses económicos, sus intereses políticos, sus intereses geopolíticos y geoeconómicos. Sin embargo, hay matices. Hay matices. Estados Unidos ha comprado el triple de lo que necesita. Y así han hecho varios estados. Y no han mirado hacia los países en vía de desarrollo o pobres, como es el caso de la República Dominicana, y pobre como Haití. En esta isla hay un país en estado de vía de desarrollo y un país pobre. República Dominicana en estado en vía de desarrollo, Haití un país totalmente pobre. Y a los países similares a la República Dominicana y Haití, las grandes naciones, las naciones poderosas, no han hecho caso. Solo han pensado en ellos.
Sin embargo, hay matices, como es el caso de la India, es el caso de China, es el caso de Rusia, que por la razón que sea, a mí la verdad que no me importa, por la razón que sea, está siendo solidaria. Por eso es que nosotros tenemos que tener una política internacional más laxa, más abierta, ¿eh? Con mayor apertura y tratando de estrechar lazos con todos los países y con todas las potencias. No quedarnos como aparentemente fue la intención del gobierno, dirigir todo nuestro esfuerzo exterior hacia los Estados Unidos, que evidentemente es un país con el que tenemos una gran vinculación porque es económicamente, culturalmente, políticamente, nuestro espacio de influencia. Incluso tenemos más de 1 millón de dominicanos que viven en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, nuestro principal inversionista, nuestro principal mercado turístico. Prácticamente en todo Estados Unidos ocupa el primer lugar. Sin embargo, acostumbra a no ser solidario con nosotros. Tiene que hacerlo China. Una pena, lamentable. Pero yo creo que sin dejar de seguir estrechando lazos con Estados Unidos, no podemos darle la espalda a otras oportunidades. Mira, para que llegue inversión y para que llegue una serie de intercambios, ya sean económicos, culturales, políticos, de cualquier índole. Haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra. Yo quiero graficarte esto que pasó con China y la solidaridad y la apatía de Estados Unidos. Yo tengo un hermano, se llama José Matos, que él es muy genial. Él me dice, yo prefiero una mujer que todos los días me diga, yo no te quiero, mira lo que te guardé, te preparé este morito, y no una que te diga, yo te adoro, cocinaste, cocina tú. Y siempre con una cara entruña. Así pasa con Estados Unidos y China. China con todos los países de América Latina, no solamente con nosotros. China, todos los países de América Latina y países más pobres que nosotros como Nicaragua, está siendo solidario, no solamente con esto, sino con muchos proyectos de desarrollo. Entonces, concateno contigo, y por eso yo creo que la medida del presidente de la República, Danilo Medina, de establecer relaciones con China, creo que fue acertada, porque la China se perfila como el gran imperio económico, aunque no es un imperio militar, pero un imperio económico. Incluso, tú y yo comentamos hace un tiempo en el mundo que según la proyección, en 10 años, todos los carros que la China produzca, todo, lo va a cambiar la matriz, van a ser carros eléctricos. Entonces, la República Dominicana, tener carro eléctrico, tú y yo estuvimos hablando fuera de cámara, lo que significa un carro eléctrico, señores, la descontaminación, la cantidad de piezas que no hay que usar. El ahorro. El ahorro. Esa cuestión del petróleo, esa vaina que está subiendo, está bajando, eso se va a acabar. ¿Y a quién se le van a comprar esos vehículos? Va a ser a China, porque ningún país en este momento está haciendo la inversión que está haciendo China. Entonces, no podemos tener a China como el muñeco malo, como Chucky. No, no, no. Está bien, como dice Edmundo, y dijo el presidente, dijo el gobierno, Estados Unidos ha sido a la tradición. Tenemos, tú dijiste 1 millón, tenemos casi 2 millones de dominicanos. 1 millón hay en Nueva York, pero a nivel de todos los estados, incluyendo Puerto Rico, tenemos más de 2 millones, es decir, ese es nuestro gran aliado, pero no podemos descuidar a China, que tú mismo dijiste aquí, y los economistas del mundo todos reconocieron que la gran crisis del 2007 fue China que salvó a Estados Unidos. Entonces, China hay que tenerlo presente en todo. Así, mira, y aparte de eso, fíjate que el presidente de la República dijo en un momento dado, la inversión china en sectores estratégicos no se puede. Por ejemplo, puertos, aeropuertos, comunicaciones, quizá en el sector eléctrico, no. Estados Unidos, pero sucede que Estados Unidos no hace inversión. Entonces, Estados Unidos se opone a que haga la inversión, a que China haga la inversión, que se entromezca, digamos, o que sencillamente invierta en sectores estratégicos, pero ellos no lo hacen. Entonces, el país no tiene recursos para hacer inversión. Entonces, nos quedamos en la pobreza. Ni lavan ni prestan la banda. Entonces, por ejemplo, ¿tú sabes lo que implicaría para la República? Por ejemplo,
para la República Dominicana, el suroeste es un gran problema. Sí. Por el alto nivel de pobreza. Pero de Hernández, Barahona, Independencia, esos países de la frontera. Entonces, hace tiempo que si en esa zona se invierte en puertos, en aeropuertos, en infraestructura vial, en energía eléctrica, en turismo, ese sector, esa zona por ahí fuera altamente productiva, con un potencial inmesurable, pero ni lavan ni prestan la batea. Entonces, fíjense, esos cordones de pobreza que hay en debajo del puente Ozama y en todos los ríos importantes del país, hay cordones de pobreza. Este es el resultado de gente que vive precisamente en esas provincias paupérrimas, que no tienen oportunidad de trabajo y tienen que venir a vivir de manera hacinada, a vivir de manera ayente en lugares, pero por lo menos ahí consiguen para comprar, vender maní, para vender fruta, para vender, jugar números, consiguen un motorcito, hacen algo, no se mueren de hambre. Toda esa gente que vive hacinada ahí, creando cordones de pobreza, a mí no me importa si es China, si es Estados Unidos, si es Venezuela, si es España, si es cualquier país o europeo o cualquier país asiático. A mí lo que me interesa es que aparezca la inversión y se construyan los polos turísticos que hacen ahí, que se construyan los puertos, los aeropuertos, y que concomitantemente el gobierno invierta en la infraestructura y le dé calidad a los servicios fundamentales para que la inversión prospere. Para que la inversión prospere, eso es lo importante. ¿De dónde vienen los recursos? A mí qué me importa. Ahora, si Estados Unidos no lo va a hacer, pues que lo haga China, o que lo haga la India, o que lo haga quien lo haga. Lo importante es que se haga la inversión. Miren, la Federación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo sostuvo que está dispuesta a levantar la huelga a la docencia si el gobierno se tranza con ellos y le aumenta por lo menos un 20% del salario. Vamos con los detalles en esta historia que nos tiene nuestra compañera Jennifer Peña. Llevan dos semanas que los estudiantes de la UAS no reciben docencia virtual debido al paro por los catedráticos. Werner Gomera, presidente de FAPRO-UAS, entiende que hay recursos en la academia para aumentar los salarios de los maestros. La nómina de la UAS, el grueso de esa nómina es una nómina de la burocracia de la universidad, no de los profesores. Y estamos dispuestos a aceptar una partida de un 20% este año y que se contemple, e incluso puede ser en dos fases este año, y que se contemple para el próximo año un aumento del restante. Gomera negó que los profesores de la UAS cobren sin tarjeta y dijo que los recursos de la academia se los traga la burocracia. Ningún profesor cobra sin trabajar porque el profesor cobra por hora. Quizás alguna gente que ella ha nombrado, algún funcionario, algún profesor que lo ha hecho administrativo, la única que tiene posibilidad de nombrar gente en términos administrativos a docentes son las mismas autoridades. Y si hay alguna distorsión en la universidad, a la que nosotros siempre hemos llamado, son las autoridades que tienen que resolverlo. Gomera aseguró que los profesores de la UAS no aceptarán un 5% de aumento salarial. Gracias, Jennifer Peña. En ese tenor, pero totalmente diferente, dice que la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Asociación de Empleados Universitarios, ASODEMU, con la mediación del Ministerio de Educación Superior, MESIC, firmaron un acuerdo que aumente el 10% en el salario a los servidores de la UAS. Aunque los representantes de FAPRO-UAS estuvieron presentes en el encuentro, se reservaron la firma con la finalidad de consensuar el acuerdo con las distintas asociaciones de profesores. Wilma Martes con los detalles en directo desde la UAS. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
tal y como acabas de adelantar, FAPROWAS no firmó el acuerdo, mientras que ASODEMU estuvo de acuerdo inmediatamente con el aumento de un 10% al salario de los trabajadores universitarios ofertado por la UAS. Para todos los profesores, profesoras, empleados, empleadas, tanto activos como jubilados. La Universidad Autónoma de Santo Domingo haciendo un gran esfuerzo para que nos podamos entender y sin ningún tipo de tropiezo nuestros alumnos puedan recibir su docencia, reconociendo siempre que los profesores han sido los grandes protagonistas de cambiar una metodología de un día para otro, de presencial a virtual. Altamente positivo, porque trae la normalidad de la docencia y la parte laboral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. FAPROWAS aplazó la firma para convocar a una asamblea de socios en busca de consenso. Entonces el Consejo Superior de Directiva y la asamblea de los profesores deberá pronunciarse, y si la asamblea se pronuncia positivo, y estaríamos firmando el acuerdo. Por el hecho de que los más desposeídos de la nación deben de continuar cursando sus estudios superiores, nosotros decidimos hacer un alto al fuego, tomar las propuestas que nos ha hecho la rectoría, tratando existe una recuperación económica, ya que ha llegado la vacuna inclusive contra COVID. Ya esperamos que a raíz del presupuesto complementario el señor presidente de la República haga las erogaciones correspondientes para que se nos pueda dar una partida extra. Las autoridades universitarias esperan que con este acuerdo se reinicie de inmediato la docencia virtual en la más antigua universidad del Nuevo Mundo. Es todo lo que tengo. Retorno con ustedes al Centro de Noticias. Gracias, Wilma. Veamos aquí una declaración importante que da el ministro de Educación, en el cual reveló que saldó una deuda de más de 351 millones de pesos que le debía a SEMA. Veamos. Una decisión de relanzar el SEMA tiene que ser una decisión en serio y en firme, con un serio compromiso institucional y político. Si la ADP está de acuerdo, si la cooperativa de maestros está de acuerdo, si está de acuerdo la dirección, el ministerio está dispuesto a acompañarle en eso y a tocar las puertas que sean necesarias, y si fuera necesario tocar puertas internacionales que nos ayuden a recuperar esa historia viviente que es la ARSEIMA. Bueno, qué importante eso, Eddie, porque incluso según esas declaraciones, prácticamente SEMA estaba quebrado, sí. Estaba inoperante como consecuencia de esa deuda. Así que qué bien que te van saldando las cosas. Ahí la declaración de que había una serie de situaciones. Por ejemplo, había un déficit de reserva técnica de 651 millones de pesos, una nómina abultada de 15 millones de pesos. Y una serie de anomalías administrativas que evidentemente estaban llevando a la quiebra a esa institución que da un servicio tan importante a los maestros. Una cosa importante que no dijimos cuando hablamos de la llegada de la vacuna china, Edmundo, que se nos pasó y que tenemos que comentar brevemente, y es que se dijo ahí, dijo la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que se va a priorizar ahora la vacunación de todo el sector educativo para ver si se puede entonces aperturar las escuelas y que se pueda hacer aunque sea semipresencial. Es una buena noticia, Edmundo, es decir, vacunar primeramente a todos los profesores y de ahí al personal administrativo y seguir, porque de verdad que causa mucha preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana de que las escuelas no se aperturen, porque yo estuve viendo una muchacha ahí en un reporte que tiene 11 muchachos, 11 hijos, joven, 11 hijos, soltera, y ella dice, imagínense ustedes lo que son 11 muchachos en la casa, fuñendo el día entero, y toda la comida y todo lo que hay que darle, pero en la escuela le dan la comida, el desayuno, una merienda, etcétera. Entonces, hay que ponderar esa posibilidad. Que una madre tiene que salir a trabajar. O sea, tiene que trabajar y no puede, a buscarse, a chiripear, pero con 11 muchachos en el mundo, eso no es fácil, líder. Imposible, gracias.
El gobierno dominicano firmó un acuerdo con las universidades privadas de República Dominicana a través del cual los militares y policías serán becados junto a sus hijos en academias de educación superior, tanto nacionales como internacionales. Nuestro compañero Moisés González nos amplía. Con el propósito de contribuir a la formación integral y garantizar educación de calidad para militares, policías y sus familiares, el presidente Luis Abinader firmó un acuerdo entre universidades privadas con el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación Superior para dotar de becas a los hombres y mujeres de uniformes, hijos y esposas. Estoy convencido que hoy empezamos un nuevo ciclo en el que las universidades dominicanas se están reforzando su papel en la sociedad actual, caracterizada por ser tan cambiante, señores, y tan llena de incertidumbres. Agradezco a todas las universidades, en la persona de sus rectores, su gran generosidad. Jesús Vázquez Martínez, ministro de Interior, calificó de trascendental la iniciativa, la cual, según dijo, se enmarca dentro de los planes que ejecuta la institución en procura de mejorar las condiciones de vida de soldados y policías. Que ostenten los rangos de suboficiales y alistados. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología ofrecerá un beneficio mensual de 5,000 pesos a los estudiantes que cursen estudio en las universidades públicas, miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que ostenten los rangos de suboficiales y alistados. El presidente de la Asociación de Universidades Privadas, José Alejandro Aibar, destacó el impacto que tendrá la iniciativa y el compromiso de la actual gestión con el desarrollo integral de policías y militares. A pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades y los retos que enfrentamos como sector, hoy queremos apoyar la iniciativa que ha tenido el señor presidente constitucional de la República, Luis Abinader, que desde que inició su gobierno demostró su decisión irrevocable en apoyar a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. A partir de ahora, los alistados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y los miembros que ostenten los rangos de suboficiales podrán estudiar 100% becados junto a sus hijos y cónyuges en instituciones de educación superior de República Dominicana y fuera del país. Gracias a nuestro compañero Moisés González, gran iniciativa esa. Sí. De parte del Ministerio de Interior y Policía. Porque a la Policía Nacional le hace falta formación. Profesionalización. Profesionalización. Creo que debe de ser dirigida para que la mayoría de los técnicos y profesionales que salgan de las universidades o de las escuelas técnicas aprendan una función, una labor que de alguna manera ayude a mejorar a la Policía Nacional, precisamente, y a las Fuerzas Armadas. Claro, no tiene que ser totalmente dirigida, porque hay personas que pueden tener ciertas vocaciones que no son las carreras que precisamente le interesen a la Policía Nacional, pero muchos abogados, muchos técnicos, expertos en investigación, enfermería, médicos, todas esas son carreras, tecnologías, todas esas son carreras que son de interés, relaciones públicas, mercadeo. Hay una serie de carreras que coadyuvan mucho a mejorar la calidad del servicio que da la policía y también a que ellos internamente mejoren. Ingenieros, mecánicos, todo eso, todas esas son carreras, algunas del área de la investigación y las matemáticas y otras de humanidades, que ayudan mucho a mejorar el servicio que tiene que dar la Policía Nacional al ciudadano, que de por sí, cuando una persona está formada adecuadamente, siempre puede innovar, puede crear y tiene además un perfil para dar definitivamente un mayor servicio de mucho más calidad. Pero no solamente la Policía Nacional, sino también el acuerdo está el Ejército, las Fuerzas Armadas. Pero una cosa importante, cuando se habla de desarrollo, se habla de educación, de formación, de profesionalización. Entonces, de verdad, mundo, que yo les recomiendo a todo el que está viendo este espacio, si no es profesional, si no es técnico, que estudie, porque cuando uno estudia todas
las puertas del mundo se le abren. Por ejemplo, yo llegué a Estados Unidos y yo trabajaba en una empresa que se llama Perdue, que es una empresa, lo he dicho aquí, una empresa productora de pavo y pollo, creo que la segunda más grande del mundo después de la Tyson. Y yo trabajaba en una planta normal, haciendo lo que hace todo el mundo, algo sencillo. Pero ellos van viendo la forma como usted se maneja. Cuando usted es profesional y toca una puerta, usted la toca diferente. Cuando usted abre una puerta, la abre diferente. Yo veía, por ejemplo, muchas luces prendidas, no había nadie, la apagaba. Veía una llave botando, se la cerraba. Y me llamaron a control de calidad. ¿Usted sabe el salto que yo di de estar en una planta algo normal y llegar a hacer control de calidad en 6 meses, cuando decían los estatutos de esa empresa que tenía que ser a los 2 años? ¿Pero por qué? Porque en los países desarrollados, si usted tiene que viajar, ellos se dan cuenta de la preparación. Y eso es lo que ellos buscan, porque dijimos aquí en este espacio que para que una persona se prepare se gasta mucho recurso. Si usted va a un país desarrollado y yo dice, esa inversión no tenemos que hacerla, pero vamos a beneficiarnos de esa persona que está capacitada, que va a rendir más. Así que felicitamos de verdad a las instituciones, la Policía Nacional y la Fuerza Armada que han entrado en este tipo de convenio. El Ministerio Interior de Policía que sí, tuvo perfecto. La iniciativa en las universidades privadas. Mira, Eddie, fíjate una cosa, con frecuencia tú ves un enfrentamiento entre un miembro de la Policía Nacional, de AMEP, con un ciudadano común. Es muy posible que la razón por la que se creó esa situación inaceptable, antiprofesional, es como consecuencia de que ese agente no tiene la adecuada forma de interpelar a ese ciudadano y provoca una reacción agresiva y necesaria. Hay que tener formas hasta para llamar la atención, que la gente sienta que no se le irrespeta. Que haya forma de decirle, usted está faltando y usted incluso tiene que pagar una consecuencia por su falta, pero que no implique un irrespeto a la persona, hasta en la forma de usted hablarle. Hay que tener formas, forma y fondo. Verde, yo quiero decirte algo del mundo, por favor. Mire, a mí me pasó algo que tiene que ver con eso. En el lado oeste de Caribe Tour, en el aeropuerto Navarro, yo me voy a estacionar como a 200 metros del letrero que dice no estaciones. Un domingo, voy a cruzar al frente a comprar un pollo al carbón. Cuando me estoy desmontando, veo un AME que le está pegando una multa a un tipo que está parqueado allá cerca del letrero. Y digo, ah, no, pues entonces, y vuelvo y me subo. Se mandó corriendo para donde me dijo, ¿qué pasó? Digo, no, yo vi que usted está pegando, me iba a desmontar, pero como veo que usted, que aquí no se puede, a pesar de que estoy a 200 metros, dijo, no, pero usted tiene más de una hora, ese carro tiene más de una hora ahí parado, y yo le estaba esperando. Digo, no, señor, yo llegué ahora mismo. Mire, yo soy evangélico, salí de la iglesia. No, ¿me vas tú a decir a mí que llegaste ahora? El tipo se puso de una forma que yo le dije, es verdad, usted tiene razón, póngame la multa. Y cogí de ahí mismo, y estaba cerrado, el que está en el quinto centenario. Volví el lunes, y cuando conversé ahí con un coronel, le dije, mire, me pasó esto con un agente que está ahí. Y me dijo, ah, está bien, vamos a hacerte la cita para que converse con un juez. Cuando me puso la cita, para 3 años. Para yo hablar con el juez a los 3 años. Yo dije, líder, pero a los 3 años. Yo voy a pagar esa cuestión porque esto es un relajo. ¿Eh? No, no, que hay muchas citas, hay muchas citas. Es una burla, una burla. Una burla lo que quiere que tú pagues. No, sí, no. Vamos con el diccionario económico. Monarquía hereditaria. Forma de monarquía en la que la muerte del monarca o el título de rey pasa al primogénito o al familiar más cercano. Casi todas las monarquías estaban y todavía están basadas en sistemas hereditarios, aunque históricamente la primogenitura masculina, en la que los hombres heredaban siempre primero que la mujer o que las mujeres estaban excluidas por completo, era lo habitual.